rápidamente echamos un vistazo a las fechas que arrancan precisamente un 23 de marzo. El marzo paraguayo se concreta el 26 de marzo con el fallecimiento de tantos jóvenes, pero arranca un día como hoy, un 23 de marzo, cuando se produce el magnicidio del vicepresidente de la República de ese entonces, Luis María Argaña, quien era asesinado por sicarios, hecho considerado como uno de los mayores crímenes políticos en la era democrática. Aquella mañana del martes 23, cerca de las 8:30, el vehículo en el que viajaba Luis María Argaña fue interceptado en la calle Diagonal Molas por un automóvil Fiat Tempra de color verde. Del vehículo descendieron dos hombres que dispararon a quemarropa contra la camioneta de Luis María Argaña, quien falleció en el lugar, en el momento. Aquel asesinato era el preludio de una de las semanas más tristes de la historia paraguaya. El crimen desató una tormenta política que luego se cobró la vida de 7 jóvenes y terminó con la renuncia del entonces presidente de la República, Raúl Cubas Grau. Como el gobierno quedó acéfalo, asumió el poder el presidente de la Cámara de Senadores, Luis González Macky, quien posteriormente fue el presidente de la República.